Es más común de lo que se imaginan la frase: yo no mato, yo no robo, yo soy buen cristiano, padre, yo soy una buena cristiana. A veces hemos cometido el error de solo fijarnos o solo evaluar si nos hemos equivocado en los grandes pecados. Eso es importante, pero tampoco descuidar esos pequeños detalles, los pequeños preceptos. Algunos dicen: no, pues yo no he fornicado, yo no he cometido adulterio, yo no he robado, yo no he matado. Pero descuida, por ejemplo, el precepto dominical de ir a misa todos los domingos, que es, dicho sea de paso, un mandamiento, el tercero, santificar las fiestas. Y es también un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. A lo que voy con esto es que no solo nos quedemos con los grandes preceptos o evitar solo los grandes pecados. El cristiano completo es aquel que presta atención también a los pequeños preceptos. ¡Qué importantes son los pequeños detalles! Fíjense el Evangelio de este día, Mateo 5, del 17 al 19. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los demás, será el menos importante en el reino de los cielos. Es curioso cómo Jesús pone hincapié en esos preceptos menos importantes. Es decir, no descuidar las cosas pequeñas, no solo quedarnos con el no maté, no robé, pero he hablado mal de mi prójimo, he dicho mentiras, he perdido mi precepto dominical, he faltado a misa los domingos, he creído en otras cosas, brujería, horóscopos, antes que solo creer en Dios. Esos pequeños detalles hacen la diferencia. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando se apaga el amor es porque se han descuidado los pequeños detalles. Son los pequeños detalles los que mantienen encendido el amor en una pareja. El darle una rosa, el llevarle un chocolate, el invitarlo o invitarla a cenar, el tener un gesto con esa persona. Los pequeños detalles alimentan el amor. Y lo mismo pudiéramos decir respecto a Dios. Es cuidar esos pequeños detalles donde yo estoy manifestando mi amor a Dios. Si solo nos quedamos con yo no hice esto, yo no hice aquello, pero descuidamos esos pequeños detalles, estamos siendo entonces cristianos mediocres. Hoy Jesús entonces nos está invitando a que prestemos atención a esas pequeñas cosas, a no descuidar, por ejemplo, el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, a no descuidar, por ejemplo, el séptimo mandamiento, no robar, no robarle la buena fama a un hermano mío, no robarle la buena imagen que tiene alguien. O por ejemplo, el noveno mandamiento: he admitido pensamientos impuros, he pensado mal de alguien más, lo he criticado interiormente. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia en un cristiano. Y hoy Jesús nos recuerda que estos pequeños preceptos son los que también Dios va a tomar en cuenta allá en el reino de los cielos. Demostrémosle nuestro amor a esa persona cuidando los pequeños detalles que quizás hemos estado descuidando. Demostrémosle nuestro amor a Dios también prestando atención en esos mínimos detalles que nos habla el Evangelio. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. No te olvides de rezar por mí. Soy el Padre Sam. Thank you.